Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Adder TV. Estamos aquí con el duelista de constructor, Armando Legos, o como me conozcan. Ya. Esta vez en un unboxing de un celular, no tanto en cartas, que ya les debemos cartas para el canal de GBMX, así que pueden irlo a revisar. Tenemos hoy un Pixel 7, como pueden ver aquí. Este fue adquirido en 7.200 pesos mexicanos, unos 340 dólares aproximadamente, más dependerá del cambio. Es de 128, ¿verdad? De 128 con 8 de RAM. Y tiene su pantalla de 6.3 pulgadas, o sea, es de estos teléfonos pequeñitos, entre comillas. Lo vamos a poner aquí de lado un poco, en lo que vemos que te incluye, que, ojo, hoy en día los celulares no te incluyen mucho. Tenemos, eso sí, el OTG, cortesía de Google. Este es un OTG oficial de Google, algo que no cualquiera puede tener. No puedes ir a la plaza de la tecnología de tu ciudad y, oye, me da un OTG de Google. No, este no, es oficial. Y es auténtico, la verdad, es un detallazo, es algo que no muchos usan hoy en día, pero muy útil. De hecho, hasta se siente bien, ¿eh? Tiene un recubrimiento como de gomita. Sí, sí. Producto oficial de Google. Es genuinamente bueno. Tenemos un librito también de Google, con su llavecita así. De nuevo, todo esto es Google oficial, ¿eh? Así que destaca bastante. Y aquí abajito, ¿qué más tenemos? Garantías. English, Safety Warning, y tenemos Verizon, ¿ok? Tenemos algo de una operadora gringa. Pero viene liberado. Viene liberado para uso en cualquier red GSM, ¿no? Exacto. Y tenemos su cable, que es USB-C-AC, lo cual está fenomenal, C-AC, aunque estuviera mejor que te incluyeran el adaptador. Su carga es de hasta 25 watts. ¿Hasta 25 watts carga rápida? Sí. ¿Con el Google Tensor G2? Correcto. De ese chip, honestamente, no sé mucho, pero sé que el Tensor G1 era bueno y el G2 debió de haber mejorado, ¿no? Pues mejoró, definitivamente mejoró. Mejoró. Sí. Aquí lo tenemos en su diseño. Está bastante bonito, ¿eh? Se siente de calidad denso, obviamente. Quiere decir que es de metal y cristal aquí atrás. Sus cámaras en esa bandita se ve bastante bien. Miren lo elevado que está. Es algo, pero de nuevo, creo que es parte del look de Pixel. Le da su personalidad. Correcto. La cámara obviamente destaca mucho en todos los Pixel y en este no creo que sea la diferencia. Ojo, no es mío, es de un amigo. Entonces, pues solo vamos a ver ya así. Aquí abajo tenemos su conector USB tipo C. ¿Las dos son altavoces en este caso o uno es altavoz y uno es micrófono? No, ambas altavoces. ¿Ambas son altavoces? ¿Tiene sonido estéreo? Sí. ¿Sonido estéreo? Ok. Tenemos aquí arriba... Esto honestamente no sé qué sea. Sí, no es la bandeja SIM, ¿verdad? No, la SIM está en el lateral. La SIM está justo de este lado de acá. Ahí correctamente. Está. No tiene memoria expandible, 128 internos, 8 de RAM. Botón de encendido y apagado, volumen arriba abajo. Y la pantalla es una AMOLED a 120 Hz. Se ve bastante bien. Con el fondo de reloj de los Pixel, siempre se ha visto muy, muy bonito este. Lector de huella en pantalla y es óptico. Ese fue el unboxing de este Google Pixel 7, que como pueden ver está ahí con Telcel. Entonces, bastante bonito. Se siente de nuevo muy, muy bien en la mano. Y yo creo que más que recomendado, ¿no? Honestamente, no le pide nada a un equipo actual. Es compacto, pequeño, fácil de usar, con materiales de calidad. ¿Qué más podríamos pedir, no? Muy buena cámara. Muy buena cámara, diseño bonito y obviamente soporte de Android durante pues, bastantes años. Que yo sepa, este todavía Android 16, si no me equivoco. Más cuatro o menos, versiones, ¿no? Y sí, unos cuantos parches de seguridad más. O sea, mínimo 3 años más de un equipo actualizado tienes si te compras uno de estos. Bueno, es todo por este video. Gracias por haberlo visto. Denle like, suscríbanse, compártanlo y yo los veo muy pronto con más videos aquí en DRTEC TV.